feliz de estar por segunda noche con ustedes, queridos jóvenes, y decirles que en esta noche vamos a entrenar para ser campeones. Vamos a entrenar con Cristo Jesús para ganar, ya que hemos reconocido y hemos creído que tenemos casta de campeón. No importa lo que ha pasado en nuestra vida, según veíamos anoche, debemos recordar que somos los hijos del Rey y que tenemos un lugar especial en el palacio, un lugar especial en la mesa. Esta noche estoy feliz de decirles que en el camino que yo he recorrido a través de los años, también como alguien amante de los deportes, he sabido lo que es entrenar, lo que es estar en un equipo y tener un compromiso para llegar puntual, para trabajar duro. Cuando yo comencé a jugar el voleibol a la edad de los 10 años, no imaginé que unos 6, 7 años después yo estaría en un nivel de competición muy fuerte. Así que cuando yo llegué para esa selección que me habían invitado, yo pensé, desde que lleguemos tomaremos un balón y vamos a estar allí ya en la red jugando voleibol bien a gusto. Nada. El entrenador, Benny Leonard, un hombre que había jugado en la liga italiana, nos dijo, vamos a hacer el entrenamiento. Para mi sorpresa, el entrenamiento era de 4 horas y 3 horas y media era de ejercicio físico y también la parte técnica del deporte del voleibol. Y la última media hora era lo que le decíamos en México la cascarita, es decir, ya con la pelota, estar allí en la red, estar en la cancha. Y yo dije, bueno, yo creí que venía a jugar voleibol, pero esto es más acondicionamiento físico y conocer más de la técnica. Y él nos dijo, es que esto es así. Incluso en algunas ocasiones nos ponía en esos entrenamientos previos, en lugar del balón de voleibol, el balón de básquetbol. Y cuando ya nos daban el balón de voleibol, obviamente sentíamos que eso era una seda. Eso no pesaba casi nada y podíamos jugar bien ligero, bien liviano con ello. Eso me dio lecciones en ese tiempo de cuán importante era entrenar para dar lo mejor a la hora de la verdad, en la hora de competir, cuando tienes un equipo enemigo y sabes que aquel también se ha preparado. Y no es para menos, queridos jóvenes, porque hay un enemigo que quiere nuestra derrota. Hay un enemigo que está haciendo todo, tiene muchas estrategias para derribarnos, para lastimarnos y, si es posible, acabar con nosotros. Él quisiera eso para nosotros, pero también tenemos un gran amigo que hizo mucho más. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es el capitán que vino a la cancha de juego. No es el que mira desde las gradas, no es el que está afuerita del campo gritándonos que háganlo bien, háganlo así. No, no, Él es el capitán que vino a este mundo, fue revestido de nuestra misma humanidad. Él también ha experimentado el cansancio, la ansiedad, la tristeza, la alegría, todas las emociones humanas. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció. Él ganó en el estadio del Getsemaní. Él ganó en el estadio del desierto. Él ganó en el estadio del Gólgota. Jesús venció. Y en su victoria, nosotros también podemos tener esperanza de victoria. Es por eso, queridos muchachos, que tenemos plena certidumbre de que cuando hablamos de que podemos entrenar para ganar, estamos hablando de algo real. No es una utopía, no es algún sueño guajiro ahí de que alguien te dice, mira, es que desde ahora tú vas a ser campeón. Es que eso es posible, pero tenemos que pagar el precio. Y el precio es el entrenamiento. Y en ese entrenamiento, además de nuestra disciplina, nuestra autodisciplina, que es un requisito para todo jugador, todo atleta que ha llegado a ser un triunfador, tiene uno que estar constante, permanente. Pero también hay otros factores. Hay algunos que estarán cerca de nosotros. Hay algunos que estarán a nuestro lado. Y ellos estarán allí listos también para ayudarnos, para hacerle coacheo con nosotros, estar cerca y decirnos, mira, yo ya pasé por allí, yo ya jugué ese deporte hace mucho tiempo, tú tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta otra manera. Y cuando esas personas nos entrenan, pues tenemos también mucho apoyo, mucha ayuda. Lamentablemente, cuando somos muy jóvenes, nos parece que podríamos hacerlo todos solos, que no necesitamos que haya adultos que nos están indicando cómo o qué hacer,
Creemos que tenemos las respuestas, que tenemos la inteligencia, que tenemos la fuerza. Y algunas veces en esa autosuficiencia queremos ignorar el consejo de los adultos. Y por sobre todo, para este caso, el consejo de la palabra de Dios. Justamente en la palabra de Dios tenemos una historia que nos ilustra algunas de estas cosas. Cómo los entrenadores quieren hacer las cosas, quieren ayudar a un hijo. Pero cómo también llega un tiempo cuando los padres ya no pueden hacer nada por ese hijo. Es decir, el hijo ya creció y los padres lo único que pueden hacer es orar por él, porque su trabajo ya lo hicieron. En muchas ocasiones yo he hablado con algunos padres de familia que me dicen: pastor, mi hijo estaba en el club de los aventureros, estuvo en Conquistadores, era un líder para los jóvenes también, estaba tan activo en la vida de la iglesia, pero llegó la juventud, especialmente hacia el final de la escuela preparatoria o de high school, y entonces al ir ya hacia los años universitarios lo perdimos. Ore por él, por favor. He visto muchas lágrimas de madres y de padres por hijos que fueron entrenados para ganar, pero en algún momento esos hijos decidieron, y decidieron equivocadamente. Y la historia a la que quiero referirles es la que se registra en Jueces del capítulo 13. La historia de Sansón. Imagínense que los padres de Sansón recibieron instrucciones precisas de cómo debían cuidarse ellos antes de que el niño naciera, y cuando Sansón naciera, cómo debían también ellos formarlo, educarlo y prepararlo para ser un líder del pueblo de Dios, para ser un ganador en ese tiempo. Sin embargo, aunque los primeros años fueron maravillosos, porque dice Jueces 13, capítulo 25, que el Espíritu de Dios se manifestaba en aquel muchacho entre los campos de Sora y Estaol. La gente se maravillaba. Yo creo que todos llegaban y le decían: Manoa, señora de Manoa, oiga, ustedes sí que tienen un hijo maravilloso. Sansón, mire, además de ser apuesto, de ser tan fuerte, es un muchacho tan noble, es un muchacho que ama a Dios, es un muchacho que le sirve de todo corazón. No tenemos duda que este será nuestro siguiente caudillo, nuestro gran libertador. Sansón seguramente será el héroe que tanto necesita este pueblo oprimido. Y los padres escuchaban y decían: alabado sea el Señor por nuestro hijo, en quien se está manifestando el Espíritu de Jehová. Pero pasaron esos años, y entonces Jueces 14, versículo 1, nos da cuenta de algo que sucedió. Solamente hay una palabra allí, pero esa palabra nos dice mucho. Dice aquí la palabra de Dios en Jueces 14:1: un día Sansón descendió. ¿A dónde descendió Sansón? Sansón descendió a Timnat, a un pueblo filisteo. Quizá tuvo la curiosidad de cómo eran las fiestas de los paganos. Quizá él escuchaba la música desde su ventana y decía: qué bien suena esa música, me gustaría escucharla de más cerca. Quizá había mirado por ahí alguna chica que le llamó la atención y dijo: oh, me he dicho que ella va a estar en la fiesta, me gustaría ir y verla y estar cerca de esa muchacha que me ha llamado la atención. No sabemos exactamente cómo se dieron todas las motivaciones. Lo cierto es que Sansón descendió y fue a Timnat. Cuando volvió de esa fiesta, volvió resuelto y le dijo a sus padres: encontré a una mujer, me gustó, la quiero por esposa y ustedes vayan a pedirla para mí. Los padres le dijeron: Sansón, hay muchas mujeres entre tu pueblo que tienen tu misma fe, que aman al mismo Dios. ¿Por qué no eliges entre ellas? Y Sansón dijo: no, a mí me gustó ella y esa quiero. Descendió. Sansón descendió. Imperceptiblemente quizá para sus padres, pero él estaba cuesta abajo, en una espiral descendente.
Quizá el abismo no se veía tan cercano ni tan atemorizante, y Sansón pensó: nunca me pasará nada. Algunas veces él había resuelto los problemas con su fuerza. Había acabado con fieras en el campo, con muchas personas que le habían atacado. Tiempo después incluso levantó una puerta cuando quisieron aprisionarlo en una ciudad y la echó a la espalda y después la tiró por allí. Sansón podía resolver algunas cosas, ciertamente su fuerza estaba allí. Sin embargo, olvidaba algo, justamente que esa fuerza provenía de Dios. Era un don de Dios para que él sirviera al Señor. Sansón descendió. Quizá esta noche o esta tarde, ahí donde estás, tú puedes verte a ti mismo y decir: yo también descendí. Yo estaba allí arriba, gozando de una vida cristiana victoriosa. Yo estaba allí siendo un ejemplo para otros, pero algo pasó y caí, descendí. Quizás, si no es tu caso, es el caso de algún amigo tuyo, de un ser querido tuyo, y ahora mismo está recordando: oh, mi amigo, mi hermano, él descendió. Él ya no está con nosotros, él ya no asiste a la iglesia. Eso es bien doloroso al corazón de los padres, al corazón de los líderes, al corazón de los amigos, al corazón también de Dios. Cuando un joven entrenado para ganar se convierte en un perdedor. Cuando fracasa, cuando el enemigo lo tira al suelo y esa persona cae herida. El caso de Sansón fue tan triste porque terminó sin sus ojos. Era un hombre ciego ahora haciendo el trabajo que debía ser un animal de carga. En un molino, siendo objeto de burla. Y el enemigo, a través de aquellos que nos indujeron muchas veces al mal, después es que se va a burlar de nosotros. Aquellos que parecían ser tus amigos, que fueron los instrumentos de Satanás, ellos serán los mismos que después se van a mofar, se van a burlar. Sansón experimentó eso. Y fue muy doloroso. Sabes, hace un tiempo atrás estaba predicando en un lugar y mi sermón fue interrumpido porque un joven fuerte, alto, musculoso entró por el pasillo central del templo y fue a buscar lugar en la primera banca. Los otros jóvenes le abrieron espacio, él se acomodó allí. Yo dejé de predicar esos segundos. Cuando él se acomodó, yo hasta asentí con la cabeza como diciéndole bienvenido. Y dije: ahora, pues sigamos, buscamos en la Biblia tal cita. Y él abrió su Biblia, y hasta para abrir la Biblia así con estilo, porque él había caminado como caminan aquellos que están en las pasarelas mostrando los músculos. Al final del sermón saludé a todos los jóvenes, era una semana de oración para los jóvenes. Y todos saludaron y expresaron sus expectativas para aquella semana, era el primer sábado de aquella semana. Y ese joven, cuando lo saludé, me saludó fuerte, me apretó la mano muy fuerte, me dolió. Y le digo: wow, estás bien fuerte, muchacho. Y todavía cuando le dije eso, posó y mostró los músculos. Y me dice: ya veo que usted no. Además, me palmeó aquí en el estómago y me dijo: tiene unos kilos de más, pastor, eso no está bien. Usted debiera ir al gimnasio conmigo. Y le dije: ¿por qué no? Voy a estar una semana. Te acepto el reto, ¿de verdad me invitas? Sí, vamos. Y yo me fui al siguiente día al gimnasio, no sabía lo que me iba a meter. Lo que sé es que la siguiente noche de predicación apenas podía sostener la Biblia porque me dolía todo, todo me dolía. No fue fácil. Y sabes que él se reía, pero pasaron 3 días y entramos en una relación de mucha confianza. Lo invité que me acompañara a hacer alguna visitación. Y después de haber visitado a otro joven con algunos problemas dentro del auto, me dijo: pastor, yo estoy peor que aquel. ¿Cómo? Mis padres no lo saben, pero yo he estado usando drogas. Y aquel muchacho rompió en llanto dentro del auto. Lo escuché, oré con él y yo le dije: tú descendiste, quisiste ir a probar lo que había allá en el mundo, en ese timnat que todavía el enemigo ofrece a los jóvenes.
pero estás reaccionando ahora. Y yo le dije, ¿sabes, Sansón? Reaccionó también. Y en medio de esa situación, Sansón clamó al Señor y dijo, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Por una sola vez más, devuélveme esa fuerza. Y el Señor respondió la oración de Sansón. Y podemos contar, no por nosotros, sino porque la Biblia lo registra. En Hebreos capítulo 11, podemos contar a Sansón como uno de los héroes de la fe. Alguien que tiene un lugar entre los ganadores, entre los triunfadores y también, por lo tanto, estará en el reino de los cielos. Querido joven, querida señorita, quizá de alguna manera tú también sabes lo que es descender, lo que es ir allá abajo, en esos lugares donde uno cree que no va a pasarnos nada. Sin embargo, después es difícil salir de allí. Y ahora mismo tú te sientes en ese abismo, te sientes en esa oscuridad. No te sacaron los ojos como a Sansón, pero te sientes ciego o ciega. Sientes que no puedes ver porque no imaginaste que ibas a llegar hasta esas profundidades. Y tú quieres levantarte. Ciertamente diste pasos para descender, pero ahora puedes dar pasos para regresar. Tienes que volver a entrenar. Tienes que volver a tus hábitos de leer la Biblia, de orar, de servir, para que vuelvas a sentirte fuerte, vigoroso espiritualmente. No hay una mejor manera de entrenar sino a través de la comunicación diaria con Dios, de leer la santa palabra de Dios, de practicar también la oración en la que abres el corazón a Dios como a un amigo. Es una realidad para ti quizá que tus fuerzas espirituales disminuyeron, que descendiste y que parecía que no tendrías problemas, pero ahora te das cuenta, haber descendido una sola decisión, pero con consecuencias dolorosas y tristes. Ha habido dolor quizá para el corazón de tus padres, de tus líderes, de tus familiares. Y es posible que alguien que te enseñó en los caminos de Dios ha seguido orando por ti en todo este tiempo. Y ha puesto tu nombre en una lista especial y dice, por favor, Señor, que regrese, que se levante, que vuelva a ascender, ya no a descender, ahora a ascender y pueda volver a un camino de victoria. Hay buenas noticias para ti, querido joven y señorita, esta noche. Ayer hubo noticias buenas para Mefiboset, ¿recuerdas? Y nos identificamos con él. Un lugar en la mesa, ser llamado hijo del rey. Hoy el Señor también nos llama a decidir volver a entrenar, volver a la Biblia, al hábito de la oración, asistir a la iglesia si ya no lo has hecho últimamente, si no has entrenado antes espiritualmente. Justo cerca de ti quizá haya alguien que te diga, vamos a estudiar la Biblia, yo te voy a ayudar. Y si esa es la realidad, por favor, ahora mismo dile a quien está a tu lado, mira, juntos vamos a estudiar, vamos a entrenar juntos. Porque yo he experimentado eso, que cuando yo voy a hacer un ejercicio solo, como que no me siento muy motivado. Pero si alguien me motiva, si alguien me anima, entonces yo quiero entrenar. Y alguien puede estar allí cerca de ti para esto, que te dice, lo lograremos juntos, vamos a entrenar diariamente porque vamos a permitir que Jesús sea el capitán de nuestras vidas, porque con Jesús todo es posible, en Cristo Jesús tenemos la victoria. Así que, estimados jóvenes, la oración de Sansón fue respondida, y tu oración, aquella que quizá todavía no has pronunciado, pero ese clamor que está en tu corazón, ya el Señor lo está escuchando en esta noche, en esta tarde. Y Él está respondiendo a tu oración. Te va a devolver la fuerza, siempre y cuando tú decidas volver a entrenar, tal como lo hacía Jesús. No es fácil. Hay que emplear la voluntad. La salvación es por la fe y la voluntad. Jesús ya hizo lo que debía hacer. El Verbo se hizo carne. En su victoria tenemos nosotros asegurada la victoria. Pero tenemos que hacer también nuestra parte. Ejercer la voluntad, y este es el tiempo para hacerlo. Mira, hay una estrofa que yo quiero compartirte, y mientras hago eso, medita, piensa que tú puedes decirle a Jesús,
mi corazón es tuyo desde ahora. Señor, tú miras lo que hay en mí. Sabes cómo estoy. Sabes dónde he caído, dónde he descendido. Yo también fui a un Timnat por ahí, probé muchas cosas. Pero Señor, ya sé lo que es ahora vivir desvalido, herido, fracasado. Quiero ganar contigo. El Señor te llama y te dice: ven y comienza a ascender conmigo. Haz tuyas estas palabras y que sea tu oración también, como dice en este canto. Mi corazón es tu morada, mi vida toda es para ti. No mires lo que tengo dentro, solo transforma mi vivir. Renueva todo pensamiento, dame tu salvación, Señor. Mi corazón hoy está abierto, entra Jesús, es tuyo hoy. Mi corazón es tu morada, mi vida toda es para ti. No mires lo que tengo dentro, solo transforma mi vivir. Renueva todo pensamiento, dame tu salvación, Señor. Mi corazón hoy está abierto, entra Jesús, es tuyo hoy. Entra Jesús, es tuyo hoy. Tú puedes decir eso a Jesús también en esta hora. Mi corazón es tuyo, Señor. Sé lo que es la derrota, pero ahora quiero la victoria contigo. Sé lo que es descender, ahora quiero ascender contigo y llegar a ese nivel que tú quieres. Quiero entrenar cada día y quiero obtener la victoria en tu nombre. Ahí donde estás, te invito a hacer esta oración de dedicación al Señor. Padre querido, sé que muchos allí, mientras han seguido esta transmisión, han experimentado el poder del Espíritu Santo tocando sus vidas, haciéndole recordar su infancia, a sus padres queridos, personas que les han amado desde que eran niños, que los guiaron, personas que han seguido orando intercesoramente por ellos para que regresen. Y estos jóvenes, oh Dios, ellos saben qué es lo que es descender, lo que es caer, lo que es llegar allá a un lugar abajo. Pero hoy anhelan en su corazón, y con la fe que tienen, Señor, se aferran a ti, porque quieren subir, quieren ascender, quieren ir hacia adelante y hacia arriba con Cristo Jesús. Ellos también quieren expresar una oración de súplica como lo hizo Sansón. Señor, acuérdate de mí, devuélveme la fuerza que antes tenía. Porque tenemos que reconocer que todo buena dádiva, todo don perfecto solo proviene de ti. Algunas veces malgastamos y echamos a perder y tiramos en saco roto tantas buenas cosas que recibimos como herencia a través de nuestra familia y de nuestra iglesia. Pero Señor, no queremos ya castigarnos más pensando en lo que debimos hacer y no hicimos, sino ahora queremos hacer lo que es correcto y el resto dejártelo a ti. Toma la vida de estos jóvenes, Señor, que están experimentando la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, para que al terminar esta oración la esperanza vuelva a ellos. Levante sus cabezas, levante sus frentes y crean que desde aquí en adelante, si deciden seguir entrenando como Jesús lo hacía, pasar tiempo a través de la oración, del estudio de la Biblia, ellos serán vencedores. El enemigo seguirá buscando nuestra derrota, pero todo lo podemos en Cristo, porque Él nos dará la fuerza para ganar en su nombre. Toma sus vidas en tus manos, Señor. Son enteramente tuyas, por lo que ya Jesús, nuestro capitán, que aún sigue en la cancha a través del Espíritu Santo, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria para siempre.
y la vida también de cada joven que hoy se entrega a ti. Amén. Amén. Pero esto es más acondicionamiento físico y conocer más de la técnica. Y él nos dijo, es que esto es así. Incluso en algunas ocasiones nos ponía en esos entrenamientos previos, en lugar del balón de voleibol, el balón de básquetbol. Y cuando ya nos daban el balón de voleibol, obviamente sentíamos que eso era una seda. Eso no pesaba casi nada y podíamos jugar bien ligero, bien liviano con ello. Eso me dio lecciones en ese tiempo de cuán importante era entrenar para dar lo mejor a la hora de la verdad, en la hora de competir, cuando tienes un equipo enemigo y sabes que aquel también se ha preparado. Y no es para menos, queridos jóvenes, porque hay un enemigo que quiere nuestra derrota. Hay un enemigo que está haciendo todo, tiene muchas estrategias para derribarnos. Estar por segunda noche con ustedes, queridos jóvenes, y decirles que en esta noche vamos a entrenar para ser campeones. Vamos a entrenar con ya en un nivel de competición muy fuerte. Así que cuando yo llegué para esa selección que me habían invitado, yo pensé, desde que lleguemos tomaremos un balón y vamos a estar allí ya en la red jugando voleibol bien a gusto. Nada. El entrenador Benny Leonard, un hombre que había jugado en la liga italiana, nos dijo, vamos a hacer el entrenamiento. Para mi sorpresa, el entrenamiento era de 4 horas y 3 horas y media era de ejercicio físico y también la parte técnica del deporte del voleibol. Y la última media hora era lo que le decíamos en México, la cascarita, es decir, ya con la pelota, estar allí en la red, estar en la cancha. Y yo dije, bueno, yo creí que venía a jugar voleibol, Cristo Jesús, para ganar. Ya que hemos reconocido y hemos creído que tenemos casta de campeón, no importa lo que ha pasado en nuestra vida, según veíamos anoche, debemos recordar que somos los hijos del Rey y que tenemos un lugar especial en el palacio, un lugar especial en la mesa. Esta noche estoy feliz de decirles que en el camino que yo he recorrido a través de los años, también como alguien amante de los deportes, he sabido lo que es entrenar. Lo que es estar en un equipo y tener un compromiso para llegar puntual, para trabajar duro. Cuando yo comencé a jugar el voleibol a la edad de los 10 años, no imaginé que unos 6, 7 años después yo estaría para lastimarnos y, si es posible, acabar con nosotros. Él quisiera eso para nosotros, pero también tenemos un gran amigo que hizo mucho más. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es el capitán que vino a la cancha de juego. No es el que mira desde las gradas. No es el que está afuerita del campo gritándonos que háganlo bien, háganlo así. No, no, Él es el capitán que vino a este mundo, fue revestido de nuestra misma humanidad. Él también ha experimentado el cansancio, la ansiedad, la tristeza, la alegría, todas las emociones humanas.